Feliz día para todas y todos, estimados estudiantes. Continuamos estudiando todo el proceso de reproducción y en esta ocasión abordaremos un tema muy delicado y algo triste. Nos referimos al aborto. Hemos estudiado todo el proceso del embarazo, desde la fecundación hasta el momento del feliz parto. Lamentablemente, en algunos casos el proceso del embarazo se mira interrumpido y se muere el feto que se desarrolla en el útero. A esto se le llama aborto. Para poder hablar de los diferentes tipos de aborto que existen, es necesario, en primer lugar, entender a qué hacemos referencia con el término aborto. Mencionaremos varios significados. La Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina independiente. Otro término que se puede mencionar es uno más generalizado. Al hablar de aborto, se refiere al proceso mediante el cual la gestación de un embrión se ve interrumpida por diferentes causas. Se finaliza el embarazo de forma abrupta y el feto muere y es expulsado del organismo de la gestante. Existe una gran cantidad de causas de aborto, tanto naturales como provocadas por la acción humana. Cuando es natural, generalmente se produce a las 12 o 14 semanas, es decir, antes de que se cumpla el tercer mes de gestación. Es posible realizar una clasificación de diferentes tipos de aborto en función de diferentes criterios, tales como si es natural o si es provocado. Los mecanismos empleados para interrumpir el embarazo o las razones que provocan su realización. El aborto espontáneo es aquel tipo de aborto o interrupción del embarazo debido a causas naturales, no siendo voluntario o provocado. Puede deberse a alteraciones cromosómicas del feto, enfermedades o malformaciones de la madre, infecciones como en el aborto séptico. La aparición de este tipo de abortos suele ocurrir en las 12 primeras semanas, cuando se da de manera muy inicial, de forma que aún no estamos ante un feto sino ante un embrión. Puede no presentar síntomas e incluso pasar desapercibido el hecho de haber quedado embarazada. Se estima que gran cantidad de embarazos terminan así, sin ser detectados. Sin embargo, si el desprendimiento o muerte del feto se produce a lo largo del desarrollo del feto, suele aparecer junto a una hemorragia importante y dolor en el útero, el cual se abre para dar paso a los restos. En algunos casos, los restos del feto no son completamente expulsados. En este caso, será necesario realizar una intervención médica. El aborto inducido. Se trata del aborto provocado voluntariamente, es decir, el resultado de aplicar determinados procedimientos de manera voluntaria para interrumpir la gestación. Dentro de este encontramos varios tipos de aborto inducido, por medios quirúrgicos, farmacológicos, y dentro de estos también encontramos el aborto terapéutico, pero este tiene una peculiaridad que veremos más adelante. El aborto por medios mecánicos o quirúrgicos. Es el tipo de aborto inducido en el que el método de interrupción es mecánico, removiendo al feto a través de procedimientos como la aspiración, el raspado o la inyección de sustancias que generan quemaduras al feto y le provocan la muerte. Aborto químico o farmacológico. Es otro tipo de aborto inducido en el que se le suministra a la gestante determinados medicamentos con tal de finalizar la gestación. Suele considerarse más seguro que el quirúrgico. El aborto terapéutico. Y es aquel que se realiza bajo el supuesto de que el embarazo supone un riesgo e incluso la supervivencia de la madre. También se denomina del mismo modo aquellos abortos que se practican ante la presencia de alteraciones o enfermedades graves del feto que imposibilitan su supervivencia o su desarrollo normativo. Hemos estudiado varios tipos de aborto, ahora escucharemos opiniones de diferentes sectores sobre este delicado y controversial tema. Bueno, buenos días tengan todos. La verdad es que las consecuencias físicas de una mujer cuando sufre un aborto depende mucho de la técnica que fue utilizada, porque puede venir dentro de esas consecuencias desde un sangrado vaginal, perdiendo bastante cantidad de sangre que la puede llevar a tener una anemia nada más, hasta incluso perder tanta sangre que puede llevar a la muerte. También tenemos los casos en los que puede haber una perforación del útero,
dependiendo, como les decía, de la técnica con la que se usó o de la persona que lo realizó, podría haber una perforación del útero, teniendo la necesidad de entrar a una cirugía para reparar ese útero o incluso a veces para tener que quitarlo. También podría haber una complicación de infertilidad, de que posterior al aborto o posterior a haberse hecho un procedimiento, un legrado o un ameo, hayan cicatrices dentro de ese útero que hagan que no pueda implantarse un nuevo bebé y que por eso la pareja o la mujer en este caso sea infértil. Así también podría ser que si, sobre todo, hay más consecuencias cuando los abortos se han realizado de manera clandestina que cuando se realizan por un profesional. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos se pueden dar todas estas complicaciones, solo que en la forma clandestina pues se ven de mayor manera, ¿verdad? Podemos también tener infecciones si los instrumentos no fueron esterilizados. Puede haber infecciones del útero, infecciones incluso dentro del abdomen de la paciente, y que esto también la lleve a complicarse e incluso que la pueda llevar a la muerte. El manejo del aborto realmente es algo bastante serio, es algo bastante necesario, pues, que lo haga un profesional para que no suframos ninguna de estas complicaciones. Y sin embargo, aún así, las mujeres deben de saber que pueden correr algún tipo de riesgo siempre. El día de hoy tenemos la opinión de la psicóloga Liana Taura, quien nos va a explicar sobre las consecuencias psicológicas que sufre una mujer al tener un aborto, ya sea espontáneo o voluntario. Liana, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y pues quiero hablarles sobre las consecuencias del aborto, y uno es la culpabilidad. Una de las consecuencias es la culpabilidad. Las mujeres sienten que hicieron algo cuando es un aborto espontáneo, ¿verdad? Y pues esa sensación de culpa. Luego, cuando es un aborto provocado, tal vez haya consecuencias a largo plazo, porque cuando las mujeres se van enterando de que no es un saco de células lo que decidieron finalizar con su vida, sino que es un niño, a veces quedan huellas aquí en el cerebro que se llaman huellas nésicas y que producen hasta síndrome postraumático. Las mujeres tienen miedo, tienen pesadillas, hay una pérdida de confianza en sí mismas, hay muchísima culpa, que eso lleva a mucho deterioro, ansiedad, depresión. Hay algunas mujeres, ¿verdad?, que incluso sienten que ya no deben tener o que no quieren volver a tener hijos, ¿no? Sí, hay mujeres que sí, que sienten que no se lo merecen, que se autocastigan todo el tiempo, porque a veces hay mujeres que deciden no tener un hijo porque no es el momento, o porque van a postergar otras cosas que tienen para su futuro, pero en realidad uno sabe que es una vida la que se lleva enfrente, y es una vida inocente que no puede defenderse. Y ahorita hay muchísima educación y difusión de videos acerca de lo que el bebé experimenta. Sí. Digamos, esa película que salió de esa gran organización de planificación familiar, uno realmente queda impactado. Así es un bebecito, después de todo, es una vida desde el momento de la fecundación. Sí. Sí. Bueno, doña Liana, le agradecemos enormemente por este pequeño aporte que nos ha brindado el día de hoy. Yo les quisiera decir a los jóvenes que en lugar de tomar una decisión así tan drástica, mejor tomen las medidas de precaución, y la mejor medida es la abstinencia. Así es, doña Liana. No son los preservativos, no es la pastilla del día siguiente, sino el autocontrol de nuestra propia sexualidad. Así es, entonces les queremos decir a los jóvenes que, como ya escucharon, ya hemos escuchado varias opiniones, que lo mejor es la abstinencia.
Diana, le agradecemos enormemente por haber estado con nosotros en este momento. Hemos escuchado diferentes opiniones y debemos respetarlas. Si bien es cierto, el aborto espontáneo no es controlado por la madre o por otra persona, a diferencia del inducido. Lo que tienen en común es el fatal resultado, la muerte del embrión o del feto. Recordemos que la vida comienza desde el momento de la fecundación. Hasta la próxima. Thank you.